Junior juega con siete jugadores y cuatro conos que tiene atrás, ya. Entonces nunca va a pasar nada ahí. Siempre estamos en lo mismo. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Toque Juniorista aquí en su canal favorito Toque Sports, en el que vamos a estar hablando del último partido que tuvo Junior, la antepenúltima fecha de esta Liga de Play, en el que el equipo Tiburón visitó el estadio Nemesio Camacho El Campín por la nueva fecha de esta liga, que tiene al equipo en una situación quizás, no sé si complicada o no, porque más allá de que se está entre los ocho, la situación es que el equipo no juega bien y además se está muy cerca de los puestos de esos equipos que están peleando por entrar. Entonces fue una jornada en la que se le dieron varios resultados importantes a Junior para que los escoltas no sumaran, pero hay que ratificar esto con una próxima victoria en los partidos que se vienen. ¿Qué tal, Rick? ¿Cómo estás? Hola, Willy. Hola a la audiencia de Toque Juniorista. Bueno, definitivamente, pues tú lo dices todo. Está Junior, quizás no en una situación muy complicada, pero sí está como ahí como tambaleando entre entrar o no entrar, porque la verdad es que yo hablaba y decía, si hoy ganamos, hoy nos aseguramos para mí, porque viendo los partidos que quedan, pues uno proyecta unos puntos. Y para mí, uno ya, este partido contra Santa Fe era clave porque era un equipo duro y está también ahí. Entonces, me queda un sinsabor el tema del empate porque, además de lo que tú dijiste, no veo un juego. Sigo viendo a un equipo pálido de Arturo Reyes que si no tiene la individualidad del Cariaco de otros jugadores, pues no me da ganas de ver. Sí, sí, es la triste realidad que está viviendo en este momento el equipo. Pero bueno, hay que también recordarles que sigue vigente la promoción que tiene en este momento la Alcaldía de Barranquilla con los intereses moratorios, hasta el 70% de descuento en los intereses moratorios de los impuestos distritales. Así que hasta el 31 de diciembre tienen vigente esta promoción de la Alcaldía para que puedan hacer uso de esto. Si están todavía en deuda con sus impuestos distritales, pues pueden aprovechar este beneficio que está haciendo la Alcaldía y saldar lo que tienen pendiente. Bueno, Ricky. Yo creo que Junior debería saldar la deuda, pero con los aficionados, de no jugar bien. Sí, con los abonados, con la gente que va todavía a apoyar al equipo, porque la deuda pendiente es ganarle a los grandes. Ganarle a los grandes, jugar bien, que uno se siente y vea y le dé felicidad ver a Junior. Pero la verdad es que hoy no queda uno como porque no se perdió, no queda así como con esa rabia con la que sale a veces casi este semestre, que ha salido casi siempre cuando juega contra Millonario Nacional, que sí, es un baile completo. Hoy no fue un baile, porque hay que decirlo, fue un partido parejo, pero pues se sigue viendo un Junior que en estas instancias, y si uno sabe que se va a enfrentar a los ocho con un equipo como el Tolima, que le ganó a Millonarios, Millonarios no ganó a nosotros, está Nacional, o sea, hay equipos que juegan bien, Willy. Y Junior no está para ganarle a ellos hoy por hoy como yo estoy viendo a Junior. Entonces, está eso que uno no sabe qué va a pasar con Junior. Entonces vienen algunos hinchas y dicen, no, que sí, que Junior sorprende. Yo a veces me creo el cuento que nos va a sorprender Junior, pero ¿tú crees que sí puede sorprender Junior en la siguiente fase? Honestamente, yo lo veo bastante complicado. Hoy el equipo salió jugando con la nómina, yo creo que una nómina bastante buena. Una nómina bastante buena. Es lo mejor que puede tener Junior en estos momentos. Fue quizás lo que presentó hoy con Gabriel Fuentes marcando a la izquierda. Le gusta o no a la gente, es el lateral que está vigente en este momento para jugar por el sector izquierdo. Y ahí estuvo el tema de Omer Martínez, que lo venimos remarcando como el central favorito quizás en esta situación, acompañándolo Mera, y por derecha estaba Biafara, que hoy le dieron la chance a Biafara, pero se ha alternado entre Walmer Pacheco, que hoy está borrado del plantel, Piedraíta y Biafara. Por sus actos de indisciplina, Walmer Pacheco borrado del plantel en este momento, Piedraíta y Biafara. Hoy tuvo la oportunidad, tuvo un partido pues aceptable, decente, normal. Y en la zona del medio campo, el primer tiempo me gustó lo que vi de Fabián Ángel junto a Larry Vázquez. Después, más adelantado, el tema de Sambuesa con Cariaco, que hoy tuvieron chispazos de muy buenos, de muy buenas combinaciones. Así que interesante esa dupla ahí en ese momento. Golazo de Sambuesa, importante, la ley del ex también para su confianza. Siempre pesa. Sí, siempre pesa. Cariaco también mostrando que sigue en un buen momento, que fue convocado a la selección de Venezuela, está bien. Inestrosa todavía, muy frío, igual, muy frío. Y ahorita estaremos hablando del gol que le meten a Junior, que también comienza por alguna falla de él. Y Ferlis García, que eso es un tema también a tocar, porque Ferlis inicia de titular
y termina jugando 35 minutos y lo sustituye Arturo Reyes. Entonces, es un equipo bueno. Se va llorando. Sí, se fue llorando. Este fue un equipo bueno. Es un equipo que cualquiera del fútbol colombiano, estos equipos como Tolima, como etcétera, le gustaría tener una nómina como en este momento la tiene Junior en ese sentido. Pero falta un poquito más de gallardía del equipo, más de empuje. Se comienza ganando, pero después el equipo baja la guardia. De pronto se conforma, no sé si es conformismo o sino que no se da para más también. Es eso, es que no, yo siento que el equipo ya no tiene para más. Y no es por los nombres, sino porque el sistema de pronto de Arturo Reyes o lo que él quiere o implanta semana a semana en este equipo, no le da para más. Pueden tener muy buenos nombres que al fin y al cabo la identidad te la da tu entrenador. Si tú eres un equipo que presiona, eso te lo da tu entrenador, tú practicas la presión. Eso lo tienen los equipos de Gamero. Si tú eres un entrenador que quieres jugar bien, que la quieres tocar, bueno, en su época, porque hoy está muy mal, era Juan Carlos Osorio que los podía tocar, que todo era una rotación, que tú veías que cómo se movía rápido el equipo. Y si quieres jugar a lo que te salga, a la individualidad, es este Junior. Porque si tú me dices a qué juega Junior hoy, Junior característicamente por historia jugaba con un 10 que repartía los balones a los extremos o viceversa a los buenos laterales, los Haider Palacio, los jugadores que proyectaban y tiraban o a los buenos 9. Hoy por hoy Junior no tiene eso. Entonces, ¿a qué juega Junior? Nadie centra, nadie te filtra un balón. El gol de Sambuesa hoy fue un gol fuera de contexto. Fuera de contexto porque es un golazo que la clava. Pero no, la clava, pero fue una jugada articulada. Entonces sorprende que de momento surjan estos goles y de repente se nubla el equipo. Por eso, tío, es una fuera de contexto porque nunca más se vio la conexión. Fueron muy pocas veces las que se ve. Pero cuando tú ves estas jugadas, tú dices, pero ¿por qué no trabajan esto? ¿Por qué no asocian como asocian ahí con tanta rapidez, se mueven? Sí, que el rival a veces te pone pues los muros o te pone el problema para que tú lo resuelvas, pero Junior no te resuelve muchos problemas en los 90 minutos. Tiene muy pocas jugadas de ataque. Claro que sí. Y bueno, Ricky, ya que estamos hablando de este tema, pues vamos a ver qué dijo Fabián Sambuesa en la rueda de prensa luego de este empate 1-1 ante Independiente Santa Fe. No me voy conforme porque siempre me gusta ganar, pero bueno, sumamos un punto que de cara a lo que viene nos va a servir y ahora nos tocará buscar la clasificación en casa. Y creo que el equipo lo veo bien, ojalá Dios quiera el próximo partido hagamos un gran encuentro y podamos ganar. Acá lo que importa es el resultado, si nosotros ganamos o hubiésemos perdido hoy y hubiésemos jugado bien, nos hubieran criticado más todavía. Entonces el fútbol no es de merecimiento, sino de sumar. Nosotros tenemos que sumar y bueno, ahora se viene un partido importante contra la Equidad y hay que tratar de lograr el juego colectivo que se ve en muchos pasajes de los partidos y sobre todo que también se ve en las prácticas que lo hacemos también muy bien, hay que llevarlo a la cancha. Bueno, lo de escuchar las palabras de Fabián Sambuesa, el argentino que convirtió un golazo, hay que hablar de ese gol con el que le empatan el encuentro a Junior, que es un cúmulo de errores, como siempre suele suceder. A Junior yo creo que en este torneo no lo han convertido. Solamente recuerdo un golazo que le hicieron a Viera de otro partido, no sé si Henao, exacto, el único golazo que le han hecho a Junior. De resto han sido errores del equipo partido tras partido. Y hoy fue así porque Freddy Nestroza tuvo una jugada en la que termina así, con su pierna menos hábil, que es la derecha, está bien, pero mi hermano, no la saque al medio, mándela al lateral, a otra parte, pero no la saque al medio y la terminó dejando otra vez en juego, la pelota quedó en juego y después la Rivasquez le pasa una pelota por el lado y se choca los tobillos. O sea, son jugadas inexplicables que le pasan a este Junior, que no sé si es una sal, no sé si es el mal momento de los jugadores, no sé qué sucede, pero error tras error y por supuesto que no te van a perdonar. Y sobre todo que en este momento quizás te lo perdonan, hoy no fue el caso, pero en las finales nadie te lo va a perdonar. Nadie, y más contra estos equipos. Ya que tú dices una sal, ¿no será que Julito dejó por ahí un vudú para que lo vuelvan a llamar? Porque pues yo no tenía una época de Junior que fuera error tan puntual de los jugadores, porque no es a veces ni siquiera del equipo, es de jugadores, y pasó con Amaranto, que le dañaban todos los partidos, pasó ahora con Arturo Reyes,
Pero yo con Pulido no me acuerdo que eso pasara. ¿Tú te acuerdas así de que fuera tan seguido? Porque sí puede pasar. O pues Germán Gutiérrez con la patada que se la puso aquí al man del Palmeiras en Copa Libertadores. Pero yo no me acuerdo así de esos errores tan, tan puntuales. No sé qué pasa con este Junior, si es que hay que llamarlos de siempre porque no le encuentran la vuelta a los entrenadores. Sí, sí, sí. Es el momento que está viviendo en esta situación el Junior 2021. Porque ha sido tanto de Amaranto como ahora en parte de Arturo Reyes, es lo que se está viviendo. Y bueno, la situación de Ferly García, que es un juvenil, hay que llevarlo de a poco, sí, pero si ya te la jugaste para salir en Bogotá, en la altura, con Ferly García, mi hermano, por lo menos muera con él el primer tiempo. Y sí, no liquida al muchacho, no liquida al muchacho, porque uno, para mí, no estaba haciendo las cosas verdaderamente mal. Si salió por una molestia es otra cosa. Ya vamos a estar escuchando por qué lo sacó el profesor Arturo Reyes. Pero al ver la reacción de él, que sale llorando, que sale frustrado, yo no creo que haya sido por una lesión. Entonces, ahí son los momentos donde los entrenadores son los mismos que terminan matando a los jugadores. No, y sobre todo en confianza. Porque tú, ¿cómo vas a llegar a Arturo Reyes? ¿Cómo vas a llegar a decirle algo a Ferly, no sé, el lunes, el martes que se va en el entrenamiento? Ferly obviamente va a estar rabioso, enojado, porque, o sea, a menos que yo esté viendo un error claro en el equipo, que casi siempre uno ve esos cambios en los defensores, en los volantes 6, que no está bien el funcionamiento, pero un delantero, pues por mucho que no le lleguen jugadas, no es culpa tampoco ni de él. Y ganando el partido 1-0, porque otra cosa es, bueno, vamos en el minuto 20, vamos perdiendo 2-0, bueno, no están saliendo las cosas, hacemos un cambio, pero ganando el partido 1-0, raro. Ese cambio está raro, así que, bueno, escuchemos qué dijo el entrenador Arturo Reyes en la rueda de prensa acerca de esta situación de Ferly García y también su análisis del partido. El cambio de Ferly, no estábamos buscando que Carmelo fuera sumando minutos después de su lesión, pero vimos que le costó un poco a Ferly. Necesitábamos un hombre que pudiera aguantar un poco más el balón en ataque. Y por eso lo hicimos. Bueno, no estoy de acuerdo con esa palabra displicente. Si hubo algo hoy en Junior fue mucha actitud. Es complicado jugar en Bogotá y Junior plantó cara, hizo su trabajo, marcó su gol. Después el rival también tiene armas, también trabaja, también tiene buenos jugadores y nos fue metiendo poco a poco. Pero creo que el trabajo de todos los jugadores fue bueno. Y seguimos sumando. Solo esperamos poder sumar los puntos suficientes para poder clasificar y una vez estando clasificados, Junior va a ser un candidato al título. Bueno, pero ya pasó este partido. Era quizás el partido más complicado que le resta a Junior del todos contra todos. Pero ahora contra Equidad hay que lograr un triunfo para estar un poquito más tranquilo de cara a la última fecha. Ricardo, yo no quiero estar pariendo en la última fecha. Así de fácil. No quisiera. Pero vamos a enfrentar a un equipo. En la última fecha, Equidad está eliminado, pero vamos a enfrentar un equipo en la última fecha que está peleando clasificación. Entonces esos tipos de Alianza Petrolera van a salir a matarse ese día y yo no quiero estar sufriendo con Junior. Ojalá contra Equidad se saquen los puntos y que se den los resultados favorables en la fecha para que Junior pueda lograr clasificación. Difícil, porque si no estoy mal, Cariaco no está. No, sí está. ¿Iba a estar? Bueno, está pero no está porque el partido es el 17 y el 16 juegan las selecciones. Es decir, él llegaría... Pero no creo que lo... Pero no se sabe si lo van a meter. También depende de si juega o no con Venezuela ya. O no. Entonces, bueno, ese es el tema. ¿Vamos a ser Cariaco dependientes o no? Pero ya lo somos. O sea, dime tú a alguien que te solucione diferente a Cariaco. Y podemos ganar el partido contra Equidad porque se puede ganar sin el Cariaco. Pero hoy, previo, dime tú a quién metes por el Cariaco. Sambuesa, sí. No te da lo que te está dando Cariaco ahora mismo, que es ese picante, esas ganas de encarar, eso no te lo da ningún jugador hoy de Junior, ni Nestroza, que era uno de los que más lo hacía, ha perdido esa virtud en él, por la misma confianza. Entonces, creo que eso del sufrimiento va con el lema de Junior. Si no se sufre, no es Junior. Y para mí vamos a sufrir, vamos a estar esperando los últimos puntos, la última fecha, quién ganó, quién perdió, si se dio, si no sé qué, si tiene un gol, si pasamos por el fair play.
Así vamos a estar, así vamos a estar. No, esperemos que no sea así, pero bueno, hoy estuvimos viendo el partido en 315, una cervecería nueva aquí en la ciudad de Barranquilla, y también los hinchas hablaron, dieron su opinión de este momento que está pasando el equipo, así que veamos qué nos dijeron. Papi, lo mismo de siempre. Aquí pueden traer a Pep Guardiola si quieren, pero con esa defensa no pasa nada. No va a pasar nada, yo, men. Junior juega con 7. 7 jugadores y 4 conos que tiene atrás, ya. Entonces nunca va a pasar nada ahí. Siempre estamos en lo mismo. No hubo otro cambio de juego de Junior, simplemente mantener la pelota. No hubo más oportunidades, entonces realmente pues fue aceptable el marcador, el partido. La verdad es que tenemos el triunfo asegurado. Habíamos hecho un buen partido, pero yo sentí que hizo falta un poquito más ahí, un poquito más de los jugadores, un poquito más de entrega. Digamos que el error de la derribada que nos costó los 3 puntos, que podíamos clasificar ya, o sea, pues estamos más tranquilos en la clasificación, pero hay que mejorar muchos aspectos. Yo siento que el equipo puede dar más, pero siempre queda como un poquito corto. O sea, siempre los partidos clave nos quedamos cortos. Puede clasificar, pero no va a pelear final. Así como está hoy en día, a los 8 va a entrar. Porque desafortunadamente el fútbol de nosotros, aquí, el fútbol colombiano, es tan permisivo que deja entrar a finales 8 equipos. Y yo no puedo entrar a octavo. Y ese cuento de que no, que Junior en finales es diferente, eso no va. Puede entrar a las finales, a los cuadrangulares puede entrar, pero no va a pasar nada. O sea, a final no va a pelear. Así con ese equipo no vamos a llegar a nada. Yo creo que tenemos que recuperar a Inestrosa, porque Inestrosa la temporada pasada estaba siendo muy clave y que puede dar mucho más, porque es un jugador clave para el equipo. Los equipos se arman de atrás hacia adelante. Tenemos buen arquero. Viera está haciendo su trabajo. Es más, antes ha aguantado mucho porque con esa defensa ya otro hubiera botado el cambio ya. No tenemos equipo y los equipos se arman de atrás hacia adelante. Bueno, Ricky, con esto llegamos al final del programa. Ahí está interesante siempre la opinión de los hinchas, el termómetro del hincha para ver si están un día bien enojados, otros días quizás mesurados y otros días tranquilos. Pero bueno, hoy yo creo que es un día seguramente tranquilo para muchos porque el equipo no fue horrible, no perdió, no fue goleado, no pasó absolutamente algo así de asombroso, pero tampoco fue algo positivo. No, igual hay que decir que de todas maneras, estando en el estadio no sale más acalorado. El calor del estadio y verlos en vivo y en directo te dan más ganas de hablar. Y como tú lo viste, este no fue un partido, de esos partidos que tú dices, bueno, jugó yo, el bacano, chévere. Pero no te vas ni con una sonrisa ni con tristeza porque no te quieres dañar el domingo. Ya quieres llegar a casa a comerte algo, a estar con la familia y no estar amargado, porque eso es lo que pasa con Junior últimamente. Pero bueno, William, esperemos a ver. Yo no tengo expectativas altas en cuanto a lo que vaya a pasar, pero sí quiero que me sorprendan, porque las veces que me ha sorprendido hemos quedado campeón. Bueno, vamos a ver, ojalá sea una buena sorpresa. Y bueno, señores, no olviden seguirnos en Twitch. Estamos en la plataforma de Twitch haciendo transmisiones en vivo diariamente acerca de las noticias más importantes del fútbol colombiano, de Junior, del tema de los fichajes, los humos que están sonando en este momento. Así que síganos ahí, programas en las tardes, relajaditos, tranquilos, mostrando, reaccionando a videos. Así que ahí se pasa bueno en Twitch. No, se pasa bacano porque uno tiene buenas entrevistas, hablando relajado, se conectan ahí varias personas con las que uno interactúa, y eso es lo bacano del Twitch, que interactúa ahí en vivo y en directo con las personas. Y bacano, es un ambiente totalmente diferente. Sí, diferente. Y aquí en YouTube tenemos 19.400 suscriptores, así que ya estamos rumbo a los 20.000. Gracias a todos por el apoyo, no olviden dejar su comentario, su like, compartir el video, suscribirse los que no lo han hecho, activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos, y nos vemos en un próximo programa. Un abrazo para todos, cuídense.